Esta semana se llevó a cabo la rueda de prensa con motivo a la presentación de los Juegos Panamericanos Lima 2019, la misma a realizarse en Perú. Este encuentro contó con la presencia de la Jefatura de Misión, presentada por el doctor Marcos Oviedo, subjefe de la misma. También a esta actividad asistió el ministro del Deporte, Pedro Infante, y el presidente del Comité Olímpico Venezolano, profesor Eduardo Álvarez. Venezuela en estos momentos tiene 20 atletas con posibilidades de entrar en podium. Estamos trabajando con ellos en lo que tiene que ver con su preparación final. 4 atletas de karate, 3 atletas de boxeo, el equipo y Rubén Libardo en esgrima. El trabajo que está desempeñando deportes nuevos como el skiboard con Daniel Der, el trabajo que viene desempeñando el atletismo y sus puntuales como es Yulimar, Bailey, Eure, por supuesto algunos resultados que tenemos en el judo, en las individuales de Arriquelis Barrios y Evimar Rodríguez, nos ponen realmente en un panorama de superar la actuación que tuvimos en los Juegos del 2015, que fue en Toronto. El ministro Pedro Infante agradeció al COT y Pan Am Sport por el apoyo brindado a nuestra delegación para esta cita deportiva. Un trabajo conjunto, Comité Olímpico Venezolano, Federaciones Deportivas, Ministerio del Deporte IND, más de 3 millones de euros aprobados por el presidente Nicolás Maduro. $1 millón, informaba hoy el presidente del Comité Olímpico, que a través de financiamiento internacional de la Organización Deportiva Panamericana también se suma a la preparación, a la boletería, a la dotación de nuestros atletas. Ese es el camino. En la actividad se realizó entrega de acreditaciones a federativos, periodistas, atletas, entre otros, los cuales estarán presentes en Lima a partir del próximo 26 de julio. Estamos muy contentos, excelente el acto realizado el día de hoy, esta rueda de prensa donde se hace la entrega de las acreditaciones a todas las delegaciones y bueno, con mucha energía, con mucho entusiasmo. Muy contento, son mis primeros Juegos Panamericanos donde para conseguir el cupo tuvimos una ruta suramericana muy complicada. 5 etapas del circuito suramericano. Tuvimos hace poco la clasificación en Brasil, en la última parada del circuito suramericano, que nos daba el cupo y los puntos necesarios para estar en Lima 2019. Y bueno, estoy muy contenta, pues estamos saliendo aquí de la entrega de las credenciales y de la rueda de prensa que hubo para ese evento. Y bueno, sumamente contenta que ya llegamos a este punto en este proceso hacia los Juegos Panamericanos en Lima. Nosotros, la Federación Ecuestre, el deporte ecuestre, va con 5 atletas. Este encuentro con los medios sirvió para recordar parte de lo que fue la actividad Abanderado por el Pueblo, el cual tiene más de 10 años realizándose por iniciativa de la Casa Olímpica. Abanderado por el Pueblo ya es una tradición que tiene más de una década de vigencia. Lima 2019 no fue la excepción. Hola, mi nombre es Paulina Cedeño, soy integrante de la selección de juvenil de waterpolo. Me siento muy orgullosa por participar en esta actividad. Yo quiero mi tricolor para elegir el abanderado de los Juegos Panamericanos. Es Leiva Riva y soy de la selección de Vargas de voleibol de cancha y bueno, me sentí súper bien, súper chévere, me atendieron súper bien y bueno, espero venir como a estas actividades muy fluido. Miles de personas en 22 estados se dirigieron a las urnas para escoger a su favorito y llevar el estandarte nacional este 26 de julio. Y es un orgullo poder escoger entre atletas al próximo abanderado que nos va a representar en los Juegos Panamericanos. El voto digital también formó parte importante de la consulta y se pulsó la opinión de la prensa deportiva, el Instituto Nacional de Deportes y la Junta Directiva del Comité Olímpico Venezolano. Mi nombre es Liberty Marín, represento a la selección de Vargas de Cancha de voleibol. Y bueno, estoy muy agradecida, primera vez que hago unos votos y bueno, mucha suerte. Cada voto tuvo su peso específico para definir al abanderado por el pueblo. ¡Venezuela!
Luego de repasar el recorrido, el presidente del ente olímpico anunció a la atleta abanderada, la cual es Elvis Mar Rodríguez. El total general es un 38,89%. La atleta Elvis Mar Rodríguez conducirá la bandera de los Juegos Panamericanos. Hola, estoy súper feliz, contenta, emocionada por ser la abanderada de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La verdad es un honor para mí, es un orgullo llevar el tricolor de nuestro país. Daré lo mejor de mí para traer esa medalla de oro que tanto queremos. Gracias por todos los que votaron, por el apoyo recibido. Gracias por apoyar el judo venezolano. Y muchas gracias y vamos con todo para Lima 2019. Venezuela estará presente en la justa panamericana con 287 atletas, 130 femenino y 157 masculino. Nuestro momento llegó. No ha sido fácil. Nadie dijo que lo sería. Juntos hemos superado obstáculos. Hemos reído, hemos llorado, pero todo eso ahora es pasado. Nuestro mañana es hoy. Cada sacrificio, cada esfuerzo, cada segundo, cada golpe nos ha llevado a lugares más altos. No es momento de rendirse. Vayamos sin miedos, sin excusas, con un solo objetivo: defender con el alma nuestros colores. Demostremos que por Venezuela nos lo jugamos todo.